¿Cómo estás? Oye, muchas gracias nuevamente, como cada jueves, por estar en la cocina de mi casa. Y hoy día estoy muy contento, y tú ya los ves al lado, porque estamos siendo súper abusadores, porque a ustedes les encantó y los invitamos de nuevo, y porque caballo, bueno, siempre repite, querida. Maravilloso. Esto es lo bueno. O sea, la parte rica. Esta es la parte buena. Oye, qué contento estoy, porque de verdad, cuando tú tienes profesionales a los que admiras dentro de la incomodidad y dentro de la intimidad de la cocina de tu casa, se agradece mucho. Nada, pues, lo que hicimos la semana pasada, ese pay de limón maravilloso, quedó aquí, en la retina, en el gusto, en la memoria de mucha gente. Yo sé que muchos de ustedes lo hicieron, y los que no, los invito a que por favor vean esa receta maravillosa, porque es un capítulo de antología. Hoy día, Sweet Fusion, representados por sus propietarios, por sus chefs, por sus artistas, por Francisco y por Diego, están de nuevo acá. De verdad que un acto de generosidad, yo se los agradezco mucho, porque enseñar el trabajo que uno hace de la manera que ustedes lo están haciendo es algo que hoy día en nuestra profesión se agradece y se valora demasiado. Ustedes están humanizando esta pega, así que yo les agradezco mucho lo que están haciendo. Así que nada, pues muy bienvenidos, y cuéntenos por favor qué vamos a hacer hoy día. Muchísimas gracias, muchas en realidad gracias. Nosotros somos los contentos de estar entregándole este conocimiento al público que tiene cautivo con cada receta que cada semana entrega. Y con Francisca acá estamos, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y acercar la pastelería también más a la gente, pues. Ay, que está linda. Una pastelería sin secretos, una pastelería mucho más fácil de poder entender, de poder transmitir. Y una pastelería simplemente con amor. Y lejos de los temores, porque la gente, principalmente nosotros los hombres, le tenemos temor a la pastelería, es que es tan exacta, tan delicada. No, esto es maravilloso. La pastelería es hacer magia, es como hacer pan también. Sí, también. Así que, querida Fran, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cachitos rellenos con manjar y con mermelada de naranja. Tú me contabas hace un ratito dónde tú comías cachitos. ¿Cómo era eso? Lo que pasa es que cuando íbamos con mis papás el fin de semana, cuando, no sé, tenía 7, 8 años, hace muy poquito. Recién. Íbamos a la feria todos los sábados. Entonces había un carrito de una señora que vendía cachitos rellenos con manjar, rellenos con merengue y rellenos con una crema chantilly que no necesitaba refrigeración. Ahora entiendo todo. Y eso te quedó aquí. Lo que pasa es que era la instancia, o sea, si sobraba algo de las compras, mis papás siempre me compraban un cachito. ¡Ay, qué maravilla! Costaban, bueno, 100 pesos cada uno. Manos a la obra, por favor, y vamos a descubrir la magia de los cachitos de nuestros amigos de Sweet Fusion. ¡Vamos! Listo, pues mira, harina, materia grasa, vino blanco, ¿ya? Yemas, porque nosotros en este minuto estamos utilizando lo que es la masa amarilla. La masa amarilla tiene una diversidad maravillosa en esta pastelería, porque la pastelería chilena es fuertemente con la masa amarilla, ¿ya? Con esta masa podemos hacer chilenitos, si es que quieres, podemos hacer hojarasca. Ay, qué rico. Podemos hacer alfajores. Podemos hacer cachitos. Y porque yo también tengo recuerdo de cachitos, pero no voy a contar mi historia. Pero sí, de niñez yo me acuerdo ver estas masitas con relleno de manjar, que era lo que más me encanta, el manjar. Por lo tanto, harina. Perdón. Cuénteme. ¿Cuánta harina estamos poniendo ahí? 500 gramos. Medio kilito de harina. 500 gramos. 9 yemas. 9 yemas de huevo. Voy a ocupar mi dedito. Muy bien. Sin ningún problema. Manos impecables. Exactamente. Póngalo aquí nomás, chef. ¿Cuánta mantequilla? Son 125. 125, sí. Gramos 125. De mantequilla. Y tenemos vinito. Vino blanco. Vino blanco. ¿Cuánto vinito tenemos? 125 también. El mismo gramaje que la mantequilla. Y fíjense, acá directamente se lo voy a agregar. Mira, si para esto es la corona, yo siempre he dicho lo mismo. ¿Ah? Doble corona, ¿viste? Claro, sí, ¿para qué haces corona? Para esto mismo, señor. Oye, ¿por qué vino blanco? Porque el vino blanco, primero, me genera un aroma maravilloso en lo que es la preparación. Segundo, el vino blanco entra en contacto con la proteína de la harina y la deja un poco más crocante. Por ahí va el tema, ¿ya? Entonces, nos sirve bastante. Le vamos a poner también un poquito de esencia de vainilla. Y, Francisca, por favor. ¿Y si no tengo vino blanco, qué hago? Póngale agüita, póngale un poquito de pisco también, puede ser un poco sí, de sí, qué rico, qué azúcar, ¿ya? Rico. Pero si no, agua, cumple perfectamente la función, porque cuando tú estás probando es una mezcla de sabores, pero el manjar se lleva el protagonismo junto con la masa. Los quiero interrumpir un poquitito, súper. Tú dale. Por favor, Dani, mira, acompáñame. Ven, querido, mira esto. Mostremos bien esto.
De pronto probamos un alfajor y sentimos solamente una textura agalletada en la boca y nada más. Aquí está la diferencia entre una masa artesanal, una masa casera, una masa hecha con dedicación. Mira la cantidad de ingredientes que hay. Eso es lo que finalmente uno no olvida. Hoy día muchas veces estamos comiendo pastelería que solamente es forma, color y textura, pero donde no hay aroma ni sabor. Esto es muy importante. Esta es la diferencia entre algo inolvidable y algo que resulta hasta desagradable de comer. Sí. Y lo vas a... Estamos hablando de pastelería sin sabor. Sí, qué terrible. A nosotros en Sweet Fusion... No importa, no importan los sabores, no importa bastante. Eso hace que sea inolvidable, Diego. Que uno pruebe algo y se transporte hacia la infancia, los recuerdos, los buenos momentos. Si en la cocina son puros buenos momentos. Sí. Si uno comparte la cocina con los amigos, con nadie más. Con los amigos, con la familia, con la gente que tú quieres. Claro. Aparte que siempre cuando te vas a comer algo rico, cuando te comes algo rico y que realmente te encanta, siempre lo vas a asociar a un buen momento, a un momento de felicidad. Estoy haciéndolo en como uno hace pan en la casa, en el mesón y vamos soltando el brazo. Fran, ¿cómo nosotros le vamos a dar forma a estos cachitos después? Vamos a estirar la masa. Ya. Con un muslero o con una botella también. Ajá. En este caso también es importante hacer una masa delgada. Ya. Para marcar la diferencia también, para que haya mucho espacio para poner bastante relleno. Uh-huh. También para fomentar más la crocancia y la masa tampoco no quede tan seca. Bien. Y vamos a estirar la masa y vamos a cortar láminas delgaditas. Perfecto. Y esas las vamos a ir envolviendo en unos cachitos que les vamos a mostrar después cómo fabricarlo. ¡Ah, qué lindo! Unos moldecitos. Si no tenemos los moldes, los podemos fabricar. Espectacular. El horno, ¿a qué temperatura lo vamos a poner para hornear estos cachitos? 160, 180. Lo que pasa es que todo va a depender también como tú quieras la apariencia de tu masa. Yeah. Puedes hacerla a una temperatura más elevada, pero la superficie se va a formar unas burbujitas. Mm-hmm. Entonces va a quedar un poco más irregular. Yeah. Pero si quieres una masa que sea un poquito más lisa y más perfecta, mm-hmm, tienes que bajar la temperatura. Y ahí puedes usar 160, perfecto, 170. Si lo podrías incluso hornear a 200. Lo que pasa es que también, si tu masa es demasiado gruesa y tienes además una temperatura muy elevada, va a quedar tostada por fuera, pero en el centro va a quedar cruda. Aparte que las partes donde las masas se entrelazan una con la otra, hay doble masa. Entonces más va a costar que la masa se pueda hornear bien. Qué importante eso de las temperaturas asociadas a las cocciones de una masa. Porque en ese espacio donde precisamente se encuentra una masa con la otra, sí, no puede haber nada peor que te queden crudas esas masas, como en los cachos de las empanadas, sí, por ejemplo. No, eso, por eso es importante cuidar todo eso. Sí. Fíjense todos ustedes como ya tengo mi mesón casi listo, como lo hicimos la semana pasada con la otra masa. Y mira, de a poquito está soltando. De a poquito. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Hay diferente harina en el mercado, por lo tanto, algunas absorben más líquidos, otras menos líquidos. Por lo tanto, no te sorprendas si es que en algún momento te falta agua. Y si tú te das cuenta, no agregué el agua de golpe, de una sola vez, sino que poco a poco, para saber qué calidad de harina estoy trabajando. ¿Okay? Es un punto bien importante cuando se trabajan masas. Las proteínas que tienen esta. Y ahí vamos. Perfecto. Y nos vamos. Mira el aroma que tiene esta masa. También podemos hacer, por ejemplo, esta masa, si no tenemos, por ejemplo, las 9 yemas, podemos reemplazar las 9 yemas tal vez por 2 huevos. No va a quedar tan amarilla, claro, pero igual va a resultar. Pero hay que modificar el líquido, ¿eh? Hay que modificar un poco el líquido. Ajá. Porque el contenido de agua que tiene la clara va a hacer que la masa, obviamente, que quede mucho más húmeda. Pero esta es la manera más ortodoxa y más tradicional. Esta es pastelería que en Chile se ha comido hace décadas. Hoy día tú, por ejemplo, si estás viéndonos desde fuera de Chile, con esta masa se hace mucha de la pastelería de carreteras, esas pastelerías que tú comprabas en los peajes, ¿cierto? Y estaban estas palomitas, que eran estas personas que te llamaban con un plumerito o con un saquito blanco, indicándote que tenían estas maravillas. Es muy bonito poder acercar esto. Y si tú lo logras hacer en la casa, basta con cortar 2 discos, ponerle en manjar y, Dios mío, está el cielo. Mira qué linda la masa. Qué fácil, ¿eh? Muy bonita. Ya se empieza a notar que hay amasado, mira. Mira qué linda.
Claro, el aroma de esto es total. Y el vino. El vino, la naranja. Mucho la naranja, exquisito. Lo otro que observé es que ustedes no están usando cualquier tipo de huevo. Se nota mucho en sí. El tipo de yema del sí. Huevo que están usando. Y eso es calidad también. Por eso Sweet Fusion está haciendo la diferencia hoy día. Sí. Tratamos. Sí. No, se nota mucho. Sí. Se nota mucho, mucho, mucho en esos pequeños detalles. Nosotros eso queremos también. No pierdan nunca eso porque estamos en el mundo de las premezclas que a veces agrega agua y ya está todo listo. No, esto es lo que la gente hoy día quiere comer. Esta es pastelería inolvidable. Mira la casa. Perfecto. Mantener el respeto también por nuestra profesión. Por supuesto. ¿Ya? Esta masa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Toda masa que nosotros amasemos, ¿ya? Que entremos a darnos vuelta en el mesón, necesita un periodo de relajación. La masa queda estresada, por lo tanto, necesita relajarse, darle unos minutos, déjala dentro de una bolsa plástica, déjala en el refrigerador a temperatura ambiente si es invierno y deja que se relaje. Cuando esté relajada, te vas a dar cuenta inmediatamente porque te lo dice. Se nota. No te habla, pero te lo dice. Y luego cuando hay... ¿Pero cómo lo notas tú? Porque está más suave. Está más suave. Está más suave. Uno le mete el dedito, es mucho más suave el movimiento. Entonces, por eso te digo que la misma masa te va hablando y te va diciendo cuándo es el momento. Lo que pasa es que uno tiene que empezar a conversar con... con las masas. ¿La refrigeramos un ratito? La refrigeramos un poquito, unos 10, 15 minutos. Puede ser de un día para otro sin ningún problema. Siempre en una bolsa plástica que no tenga tanto oxígeno. Y entonces acumulamos bastante aroma y sabor en el producto. Yo lo voy a refrigerar, limpiamos el mesón y volvemos a la preparación. ¿Listo? ¿Tiempo? Sí, señor. Mira, ya reposó. Se nota diferente, mira. Empieza a doblarse la masa sola. Y tiene otro brillo. Se pone brillante, sí. Porque obviamente que esta está soltando un poquito de líquido también. Mira, perfecto. La masa. Me habla. Sí, pues. Y ella... me permite trabajarla. Mira, no trabajes la masa total, trabaja de a poquito, porque esta masa tiene que quedar súper delgadita en el mesón cuando la estés ulleviando, casi transparente, ¿ya? Ese es. Y para trabajarla necesitamos harina, como le llamamos velo de harina, ¿ya? Ningún problema acá. ¡Pum! Harina arriba, porque obviamente que la masa también tiene su propia humedad. Un poco de harina en el uslero. Y comenzamos lentamente, de la mitad hacia arriba, de la mitad hacia abajo, y ahí empezamos a uslerear. Y yo te morí los aromas que tengo acá con una simple masa que no está horneada. La naranja, increíble, la vainilla. Oye, pero qué onda, qué masa más rica, qué masa más rica. Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta también, la masa se estira y no se recoge. Es por eso también que es tan esencial el reposo. Cortamos con un cuchillo, ¿cierto? Lo importante es que ese cuchillo ojalá tenga filo para no arrastrar la masa. Para no arrastrar la masa. Y vamos al corte. Yo voy cortando y tú enseñas mientras tanto los conitos. Perfecto. A fabricarlos, si te parece. ¿Los conitos? Los conitos. Los conitos, ya. Yo hice estos conitos con papel aluminio. Porque existen unos conitos en el mercado... que también, pero son un poco más, mira, que los vamos a ocupar igual, ¿eh? Perfecto, esto es lata. Exactamente. Que está doblada, es un triángulo de lata con el cual se forma este cono, por si también ahí le puedes pedir ayuda a algún amigo o algún maestro o jalatero para que te los pueda hacer. Muy bien. Y si no, obviamente, papel de aluminio que lo venden en todos los supermercados. Papel metálico ese que es tan versátil. Sí. Sí, que tiene unas funciones maravillosas. Lo doblamos. Lo doblamos. Lo doblamos. Mira, muy bien, claro, porque tiene que quedar resistente. Resistente para el peso de la masa. Yo le ayudo. No, déjeme bien, tome. Güey, güey. Ahí estoy. Ya lo tengo. Ahí lo tengo. Y cuesta terminar. Muy bien. La Fran nos está pillando. Ya. Listo. Ahí está. Conito. Hermoso. Maravilloso. Pero a este conito le vamos a poner igual, por si acaso, un poquito de materia de grasa.
porque tenemos que evitar que cualquier pliegue del molde no nos vaya a dejar pillos, nos deje pegado. Ah, eso es muy importante. Y la materia grasa que le estás agregando, ¿qué es y en qué estado está? Esta materia grasa puede ser la que tú tengas en tu casa. Me da exactamente lo mismo. ¿Desde aceite? Sí. Sí. Y que cubra todo el conito para que sencillamente no se nos pegue la masita. Ahora nosotros usamos mantequilla porque la masa tiene mantequilla. Perfecto. Entonces, y esa mantequilla siempre la derrite. Trabajar con las mismas. Sí, de hecho la semi derretimos. Perfecto. Porque queda mucho más más fija la materia grasa en el molde y es más fácil también después de desprender el conito. Ya mira, tengo acá. Gracias por los tallarines. ¿Cómo se llaman? Tallarines. Los tagliatelles. Esos son papardel. Papardel. Le voy a poner un poquito de agua porque obviamente que el agua con la masa nos permite que estas se adhieran unas con otras. Ajá. Y entonces, con la parte mojada hacia afuera, obviamente, empezamos a enrollar. Empezamos a enrollar. ¡Qué lindo! Empezamos a enrollar hasta que nos dé el conito. Más largo a la... Ah, lo voy a tirar de más abajo, ¿ya? Eso. O puedes también unirlo, ¿cierto? Si te falta, podemos ir colocando otro pedacito. Ah, perfecto. Oye, es sorprendente la calidad de esa masa. Increíble, ¿no? El tamaño, el grosor, no, espectacular. Mira cómo vamos terminando acá. ¡Ah, qué espectacular! Perfecto. ¿Y cómo se termina ahí? ¿Se aprieta un poquitito al final? ¿Tú puedes cerrar el cachito? ¿O puedes dejarlo un poco abierto para...? Perfecto. Yo en realidad ahí no trabajo mucho el tema. ¿Y los colocamos en una lata de horno? Tal cual. Mira, aquí la tengo. Permiso, don Daniel. Así acostadito. Acostadito. Muy bien. Mira qué sencillo. Y ojalá siempre con el cierre hacia abajo. Ah, mira. Porque de repente, si es que se trabajó la masa un poco más tensa también, podría generar que se empiece a soltar. Qué lindo trabajo. Y aquí uno puede ir interactuando con otras personas en la cocina. Sí. Qué lindo. Me hice al revés. Ahí. A ver. Mira el de la Fran. Claro, ese es con el molde, ahí ya. Sí, es mucho más fácil. Tiki, tiki, ti. Qué trabajo más perfecto, qué lindo. Y ahí vamos con la siguiente. ¿Pero cuánto nos demoramos? No, perfecto. Claro, sí. Y estas cosas uno las ve, pero de pronto uno no imagina siquiera cómo se hacen. Oye, lo entretenido es que siempre hay trabajo detrás de cada preparación, ¿eh? Ahí. Un poquito. ¡Qué lindo! Tiki, tiki, tiki. ¡Qué hermoso! Nosotros nos vamos a quedar armando estos y cuando estén todos listos, vamos a estar con ustedes para poder mostrarles cómo los vamos a hornear. Salieron del horno, pero acá hay algo que yo creo que debemos sugerir, ¿cierto? Primero la temperatura, 180, 200 grados, pero es bueno verlos porque no todos los hornos son iguales. Este horno ahora se portó bien bravo, se demoró muy poquito. Ah, muchas gracias, tuvo bravo, corrió rápido. Entonces, bueno, ¿cómo seguimos ahora, queridos? Ahora hay que soltarlos. Ajá. Hay que soltarlos del molde. Entonces, partimos por esto, que son con los que tienen papel aluminio. Recomendable no tirar el papel porque pueden romper la masa. Entonces, como estos son enrollados... ¡Ah, se enrollan hacia adentro! ¡Buena! Se enrollan en el sentido contrario y ahí los sacamos. Y siempre desmoldarlos también tibios para que si se enfrían mucho, la materia grasa que va a estar por fuera del molde se va a enfriar y eso puede hacer también que la masa después se pegue. ¡Mira qué perfecto! ¡Mira qué lindo! Me encanta, me encanta. Oye, mira, como algunos cachitos quedan con una abertura, si es con solo manjar no hay ningún problema, de verdad, ningún problema. Perfecto. También lo pueden hacer con crema pastelera. Ya. No sé si en realidad he enseñado a hacer la crema pastelera, pero también, o la crema pastelera con manjar que es mucho más suave. ¿Ya? Perfecto. Si no, si te quedan con una abertura como esta, en el caso que le queremos poner mermelada, entonces le ponemos un poquito de manjar en el al fondo, que sirve de tapón. Ponemos mermelada y luego manjar de nuevo. A ver, veamos cómo queda. A ver, vamos, póngale, mi chef.
Acá hay que tener cuidado de no generar mucha presión. Para que no se escape. Para que no se escape. ¡Ay, qué lindo! ¿Le pones tú? Que se mueva. Lo voy a poner a todos y tú le pones el relleno. Ahí. Un poquito, ¿eh? Porque lo principal es el macartón. Ahí. Y aquí viene la parte golosa. ¡Qué rico! ¡Cosa más buena! Ahora, si son cachitos tan grandes, podríamos hacerlo con el efecto sorpresa que poner manjar, mermelada, manjar, mermelada, manjar. Tal vez. No, esto no está. Ahí. ¿Estamos? Sí. Tome. Mira esto, pero mira la perfección de esto, por favor. Yo me comería uno de estos todos los días, todos los días. Mira, por favor. Ahí. Dale con los grandes primero. Ya. No, se pasaron. Ya, dale con los grandes. Pero esto es la simpleza máxima. Mira, por favor, qué maravilla. ¿Quién se ha venido a hacer cachito en tu casa? ¿Tú te imaginaste hacer cachito en tu casa? ¿Qué lindo? No, hay una cosa es hacer cachito, pero otra cosa es la masa. Mira la textura, el grosor. Que se ve que es muy traslucida la masa. Se pasaron. Listo. Uy, ahí me falta un poquito. Perfecto. Estamos. Estos son estos típicos postres que hacen que un niño y un adulto disfruten de igual manera. Porque quien prueba esto, algo le pasa. Mira, por favor. Cocina sin secretos en tiempo real para que todos disfrutemos. Qué lindo, Dios mío. Mira. Vamos a hacer gordito, ¿eh? La absoluta perfección de la simpleza. Mira, por favor. ¿Sí? ¿Me alcanza uno más? Sí, se alcanza. Felipito, Daniel, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¡No! ¡Te pasaste! ¡Qué lindo! ¡El último! El último está. Ponemos un poquito de azúcar fuera arriba, ¿no? Ya, sí, pues. Con eso terminamos. El toquecito ahí. Tomar, tomar porque... ¡Ay, qué cosa más hermosa! No, chiquillos, ¿saben qué? Hay cosas lindas. ¡Eso! Estamos en vivo. ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! Perfecto. Bueno, me van a disculpar la calidad de profesionales que están queriendo cocinar en nuestro canal. Profesionales de tomo y lomo, que no se guardan nada para ti. Esto habla en términos absolutos de la generosidad de los que más saben. Francisquita, querido mío, de verdad, para mí tener a Sweet Fusion en pleno aquí y tener a quienes crean todas estas cosas es un lujo. Vamos a entregar toda la información de Sweet Fusion para que se contacten con ellos, para que aprendan, para que vayan a sus clases de pastelería. Y de verdad, pues gracias. Para mí es un lujo, Diego, Fran, no saben lo que significa para mí poderlos tener acá. Este va a ser un canal que va a tener cientos de miles de suscriptores y quienes estamos en el inicio de esto, que son ustedes, la Dani, me acuerdo de Luis, de todos los que nos han venido a ayudar, estamos dejando una huella que la gente el día de mañana va a seguir. Hay personas que a partir de estas cosas están emprendiendo, personas que lloran cuando ven estas cosas porque se acuerdan, porque están viéndolo en Asia, en Oceanía, en distintos continentes. Entonces, de verdad, cocinar sin secreto desde la intimidad de mi casa con profesionales como ustedes, para mí es total, así que de verdad yo les quiero agradecer mucho todo. Pero nosotros. Muchas gracias. Para nosotros. Nosotros somos agradecidos, sí. De que tú nos permitas entregar esto a través de... Oye, y perdonen, pero... Sí, pues. Aquí yo me mancho, soy errático, porque soy guatón, ustedes saben. Cosa más buena. Yo sé que a ti... Oye, pero yo sé que yo... Esto es como... No, pero... Pero están tan fresquitos, se desarman, cosa más rica. ¿Estás seguro? Salud. Salud. Háganlos, se pasaron. ¡Mua! Besos, los queremos mucho. Chao y aplausos para ellos. Sweet Fusion en la casa.